corriendo la última vuelta. Es el último giro de la final de Turismo Carretera y será para Ledesma. Impecable, Cristian. Brillante Ledesma. A los 42 años que cumplió hace poquitos días en el nacimiento del mes de febrero. Va a sacar el tercero. Va a sacar ese tercero y lo pasa a Truco. Ledesma, que va cerrando también 20 años corriendo en el Turismo Carretera, muestra una tremenda vigencia. Salud Ledesma. Impresionante comienzo de temporada para el marplatense con el equipo de las Toscas. Trabajo impecable para él, para Gliemo. Lograron un auto contundente que no estuvo más arriba en clasificación por los riesgos que asumió. Aquí sí, en carrera ha dominado de semáforo a bandera cuadros. Va a ganar Cristian Ledesma aquí en Viedma. Así está contigo, Andrés Galazo. Y luego de 15 años ganará un premio Apertura Ledesma, como alguna vez en Mar de Ajó, en 2003. Ahí va transitando ya la curva del aeropuerto, la curva del ferrocarril. Acelera Ledesma para que Mar del Plata sea un poquito más feliz. Vuelve a la victoria el campeón 2007. Así lo tenés a la distancia, Pablo. Se viene el final, ataca Werner, pero se va la victoria para Mar del Plata. El talento intacto, un gran auto que le dio las Toscas. Ledesma frenando por última vez y en la victoria. Aquí viene apareciendo en la recta principal, es para Chevrolet en la victoria en la primera fecha del año del Turismo Carretera. Aquí frente a nosotros va a ganar Cristian, va a ganar Ledesma. ¡Ganó! ¡Ganó Cristian Ledesma! La apertura de la temporada. La gente de las Toscas celebra la victoria de Ledesma. Bien pudo haber sido para Mazacane, que fue el más rápido viernes y sábado. Bien pudo haber sido para Juan Martín Truco, que mostró un auto contundente en el andar, pero se pasó de largo en la horquilla. Bien pudo haber sido para el Ford de Mariano Werner, que había hecho los méritos también y atacó fuerte y termina a 37 centésimos nomás de distancia. Pero la pericia, la capacidad, la vigencia, el talento de Cristian Ledesma se llevó todo. En el domingo, Ledesma, la serie más rápida por la mañana, por ajustado final, se queda con la victoria y extiende la alegría de los hinchas de Chevrolet que celebraron con el campeonato de Agustín Carapino hace pocos meses. Y ahora comienzan el año ganando también con Cristian Ledesma, que ha estado brillante, excelso en la conducción. Ledesma, que tiene un larguísimo recorrido, 304, 305 carreras en el TC, 20 años de actividad, 20 años de vigencia, se mantiene así entre los jóvenes. Ledesma acaba de quedarse con la primera carrera del año de Turismo Carretera aquí en Viedma, Río Negro.